los trenes en la Revolución Mexicana. Los trenes fueron un protagonista muy importante y principal en la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910. Rutas, vagones y estaciones fueron el escenario de la lucha surgida para deponer a ricos y poderosos. Revolucionarios como Pancho Villa volaban trenes para ganar batallas y destruir los rieles. Ambos bandos, federales y revolucionarios, hicieron el uso de este transporte, veloz y capaz de llevar en pocas horas miles de armas, caballos y combatientes, acompañados por sus mujeres, las Adelitas e hijos. También algunos trenes se acondicionaron como hospitales andantes y una de ellos fue la Brigada Sanitaria del Norte, comandada por Pancho Villa. Así como también los vagones de los trenes se convirtieron en la casa de los revolucionarios, donde vivían en condiciones insalubres.